Bueno, sí, sí. Que Mario me ha pedido que le ayude con los deberes del colegio. ¿Y qué? ¿Y si no estoy a la altura, Eloísa? Pero yo nací, Mario tiene 9 años. Tú te graduaste, ¿no? Sí, en La Laguna. ¿En La Laguna? ¿Las gafas, Eloísa? Me la gradué en una óptica de La Laguna, pero yo tengo estudios. ¿Qué estudios? De corte y confección. Especialidad en cremalleras y botones. Pero bueno, ¿tú no hiciste el bachillerato? Sí, pero me escapaba. Me pegaba la huyona. Y me iba con otra camberra a un solar y escuchábamos la radio. En aquella época escuché más a Karina que a mi profesor del instituto. O sea, ¿que crees que no estás preparada para ayudar a Mario? No, Eloísa, no. ¿Y qué le digo cuando me pregunte quiénes son los reyes peninsulares? ¿Qué reyes peninsulares? Los reyes godos. Que no te va a preguntar por los reyes godos, Chona. Ya, ya, Eloísa, estoy harta de estar en 1969. Bueno. Y echo de menos a Mario un montón. Tengo unas ganas locas de tenerlo otra vez conmigo. Bueno, tenerlo lo tiene. Sí, pero con 9 años. ¿Y qué le regalo el día de los enamorados? ¿Un Sancheski? ¿Un qué? Nada, olvídalo. Ay, bueno, Chona, tienes que tener confianza. Ya verás cómo encontramos la manera de salir de aquí. Eso espero, Eloísa. Sí. Porque a este paso, cuando abran IKEA, voy a dejar jugando a la piscina de las bolas a la niña y al padre. ¡Ay, hola! ¡Mario! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Hacer los deberes? Sí, ¿vas a ayudar? Claro, claro. ¿Cómo que no? Tú pregunta lo que no sepas, que aquí estoy yo. Estoy cagadita de miedo. Ya está, que seguro que sabes responderle. Bueno, ya, Mario, dime la primera pregunta. ¿Quiénes son los reyes godos? ¡Me cago en la mierda! ¡Lo sabía! Los reyes godos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo... he profundizado tanto en el tema que explicarte quiénes son los reyes godos con palabras sencillas me cuesta. Mira, Mario, apunta. Mira, son unos reyes que gobernaron la península ibérica desde el siglo V hasta la invasión musulmana. Apunta. Bueno, simplificando mucho, ¿eh? No es que me guste mucho la definición, pero podría valer. Oye, está bien, vale, pero la próxima la respondo yo. A ver si el niño va a empezar a sospechar. Vale, vale. Chona, ¿a ti te hubiera gustado haber vivido en la época de los reyes godos? Oh, sí, claro. ¿Y a quién no? En esa época se vivía muy bien. Mira, cuando yo era pequeña, mi profesora, Karina, me acuerdo que se llamaba, me decía... buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante es vivir sin temor. ¿Sabias palabras? ¿Quién es Baltasar? No, ¿será Baltasar? Aquí pone Baltasar. Ah, pues eso... eso fue un rey mago que se metió a monja. ¿Qué significa la palabra meollo? Pues meollo significa me escucho. Yo me oyo, tú me oyes. ¿Quién era Cupido? ¡Ah, esa sí me la sé! Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí disparando con sus flechas, pero el blanco no le vi. Aquí está, viene ya tan feliz con sus flechas de amor para ti. Quizá también para mí. Sí, también para mí. No sé si lo has entendido. Chona, otra vez, Karina. Sí, es alguien de quien he aprendido un montón. ¿Quién eran Romeo y Julieta? Dos enamorados. Como nosotros dentro de unos años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Como nosotros? ¡No! ¿Sí? ¡Como nosotros no! ¡No! No somos ni Romeo ni Julieta. Actores de un romance sin final. No, no
somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Y cómo sabes tanto? Bueno, son cosas que se me quedaron del instituto y eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se llaman los habitantes de Mallorca? ¿Todos? Se llaman mallorquines. Apunta ahí, Mario. ¡Eso! ¿Y cuál es el baile típico de Mallorca? ¿El baile típico? Anda, pues a veces es verdad que no lo sé. El merengue, la yenca y el son. No me digas. ¿Y eso quién te lo dijo? No me digas que Karina. No. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. Que en todo Guateque se baila el merengue, la yenca y el son. Cha, cha, cha. Luego. Bueno, ¿qué? ¿Ya está, Mario? Sí, ya terminé. Vale. Ahora tengo que hacer una copia. Ah, vale. Pues habla tranquilito, ¿eh? Mira los sudores. Ay, los... Es un poco para tanto. No, mira los tengo. Ya está, mujer. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Ya, coño! ¿Qué pasa? ¡Mi madre, otra vez! Sona, ¿esa es la protagonista de La hormiga atómica? ¡No! Yo no sé si usted se acuerda de mí. Yo estuve aquí con mi marido la semana pasada y usted nos regaló una semana gratis en el hotel. Sí, claro que me acuerdo. No me voy a acordar de usted por mi madre que me acuerda. Mire, estoy tan agradecida que le traje un detalle. ¿Un detalle? Ah, no sé, lo único que me regalaba mi madre durante toda su vida fueron bragas, Eloísa. No creo ahora que esta... ¡Tome! Son unas bragas. No me lo puedo creer. Pero si no sabe quién soy. Bueno, pues dale las gracias, ¿no, Chona? Sí. Gracias. Tú no sabes la faltita que me hacía. Tú no sabes cuánto hace que yo voy sin braga esperando a que alguien me regale. Bueno, ¿le apetece tomar algo? Ay, no, se lo agradezco. Ah. Es que vine con mi hija y no quiero molestarles. ¿Con la hija? No me lo puedo creer. Que soy yo, Eloísa. Yo me llamo Eloísa. Yo no. Y ella es Chona. No. Chona soy yo. No, ella también. ¿Y qué quieres ahora? Nada, nada, mujer. Mira, Mario. Mario, saluda a esta niña. De Mari, mira qué le pasa a este niño. Señora, mira, vamos dentro, nos tomamos un cafecito. Ay, se lo agradezco. Chonita, pórtate bien. Esta niña, ¿eh? Usted no sabe, Cristiana. Chona, creo que me he enamorado. Ya me imagino. ¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que has estado con tu media naranja. Sí, una chica atractiva, agradable. Mira. ¿Qué pasa? Tanto secretito, tanto secretito. Yo me quedo mal. Perdona, perdona. ¿Cómo se llama el enano? Se llama Mario y no es ningún enano. Chona, ¿te puedo acercar a decirle algo? Claro, claro que sí. Hola. ¿Qué pasó? ¿Hueles a fresa? Sí, es el brillo para los labios que huele así. ¿Quieres probarlo? Bueno. ¡Pues toma! ¡Dale una mordida! ¡Qué me veo! ¿Pero tú eres boba o eres boba? Ya te pasa algo, te pasa algo. A ver, ¿tú no te das cuenta que está buscando conversación contigo porque le gusta? ¿Y qué? A mí no me gusta el enano ese. Déjala, Chona. ¿Pero cómo que no te gusta, soqueta? Bájamela. Es que me dan ganas de... ¿De qué? ¿Qué es el amor de tu vida, cachoso penca? ¡Que no me gusta! Chona, mejor lo dejamos. ¡Que no lo dejamos! Mira, acércate a Mario, ¿eh? Y le dices algo bonito. ¡Ojalá con la mano! ¡Atrévete a ver! ¿Qué pasa? ¡Esta niña, hombre, que es una malcriada! Chona, ya hiciste de las tuyas, ¿no? ¡Que yo no he hecho nada!
a ser yo tan su normal? ¡Es que me da ganas de matarme! ¡Es que no te puedo llevar de visita a ningún sitio! ¡Pero que yo no he hecho nada! ¡Que fue el enano! ¡Que no le llames enano! ¡Que me dejes en paz ya! ¡Ay, tío, 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 la casa! ¡Tío, la criada! ¡Adiós, iglesia! Mamerta, ¿eh? Chona, no pasa nada. Hay otras mujeres. ¿Pero cómo que otras mujeres? ¿Es que todo el mundo se pone contra mí ahora o qué? No entiendo. Nada, mi amor, mira, vete a tu cuarto porque Chona está un poquito nerviosa. ¿Y eso es cosa de la edad? Hoy yo mato a alguien. Que no, vete a tu cuarto. Venga, a tu cuarto, a tu cuarto, a tu cuarto, corre, corre, corre. Que no es para tanto, dice. ¿Ah? Que no es para tanto, pero que yo con 15 años era una petarda, Loisa. ¿Y qué? Pues que si le hubiera prestado más atención al niño, no me habría casado con el cabrito de mi exmarido. Nunca me lo perdonaré, Loisa, nunca me lo perdonaré. ¿Y qué quieres que te diga? A mí tener bichos en el hotel ahora como que no, imagínate. Mira que se quedó sin aire, Chona. Lo siento, lo siento. Se me olvidó avisar antes de entrar. ¿Qué dices, Chona? ¿Eh? A mí me pareció entenderle me cago en tu madre, Jacinta. Venga, respira, Chona, respira. Anda, venga. Ay, ya está. Ay, yo creo que se me paró el corazón. Eloisa, te juro que se me paró el corazón por un momento. Es que no me extraña. Chona. Eloisa, tengo que darles una noticia fantástica. ¿Te vas a comprar una bocina para avisar antes de entrar? No, mucho mejor que esto. Bueno, a ver, ¿y cuál es esa noticia? Dentro de un rato va a venir mi novio. ¿Tú qué? No le entendí, va a venir. ¡Mi novio! Sí, ya sé, que le suena raro porque últimamente no he tenido mucha suerte con los hombres. Ni yo contigo tampoco. Cosa que no entiendo, la verdad. Bueno, a lo mejor es que mi belleza no es de los 60. Sí, la verdad es que tu belleza no es de los 60. Es de hace más años, cuando el ser humano todavía vivía en los árboles. Bueno, el caso es que me levanté una mañana, me miré en el espejo. Hace falta valor. Y me dije, Jacinta, esto no puede seguir así. Así que me fui a hablar con el párroco y le pedí que me consiguiera un novio. O sea, que el cura te está buscando un novio. Sí. Pero ¿para qué se lo pediste al cura? Se lo tenías que haber pedido a Santa Rita. ¿A Santa Rita? La patrona de las causas imposibles. Dice, no, que tiene cada cosa, qué bromista es usted, yo no te lo ocurre cada chiste. Y encima se cree que es un chiste. Bueno, el caso es que el cura me dijo que conocía a un chico perfecto para mí. Será el ciego de la esquina. No sé quién es, solo sé que está a puntito de llegar. ¿Ustedes creen que le causaré una buena impresión? Bueno, Jacinta, yo no sé. Lo importante es que no abra las piernas. ¿Para que no se vaya corriendo? No, para que no entre los gatos. Me tenía que haber duchado, ¿verdad? Hombre, teniendo en cuenta que es una primera cita, yo habría llenado el bidé de salfumán y me hubiera dado una buena friega. Bueno, pues chicas, me voy un momentito al baño, ¿eh? ¿A ducharte? No, a echarme colonia. Oye, ¿a quién le habrá enviado el cura? Ni idea, pero seguro que una belleza no es. Muy buenas. ¿Qué te dije? Buenas. Oh. Dios mío, no me lo puedo creer. ¿Qué está mirando? Creo que a ti. Hola. Eres muy guapa. ¿Tú tampoco te quedas atrás? Vale, muchas gracias, pero una cosa, ¿usted quién es? Yo me llamo Chepe. ¡Ah, mira! Cuando te miro, pienso en todos esos años en los que la suerte... Te dio la espalda. Durante un tiempo me fue bien, hasta que... Hasta que se torcieron. Pero ahora...
yo te veo a ti. Ya, pero mire, si yo... Y déjame decirte que a pesar de mi suerte, tengo un trabajo fijo y bien pagado. Seguro que lleva turistas en Lanzarote. Mira, disculpe, disculpe un momento, pero ¿por qué me cuenta a mí todo esto? Para que veas que mis intenciones son buenas, Jacinta. ¡Ay, no, hombre! Que yo no soy Jacinta, yo soy Eloísa. ¿Ah? ¡Qué pena! Siento el error. Todo esto me deja muy mal cuerpo. Todo esto no. Tú ya lo traías cuando entraste. Bueno, y dígame una cosa. ¿A qué se refiere usted con lo de la mala suerte? A mis relaciones con las mujeres. Nunca he encontrado ninguna. No me extraña. Siempre vas mirando para el piso. No. Debe ser por lo mío. ¿Lo suyo? Sí, no sé si se han dado cuenta. Yo he notado algo, pero me dije... A lo mejor es una mochila que lleva la Rebeca. Tengo la espalda cargada. ¿Y con qué la cargas? ¿Con un camión? Me hicieron unas pruebas, sí, a ver si podían operarme, pero no había manera. ¿Por qué? El hospital estaba petado. ¡Oh, no! ¡Vale ya! ¡Mi columna está mal! ¿La columna? Eso parece la carretera de Tabanana. El médico me dijo que para enderezar mis vértebras haría falta un milagro. O eso, una prensa neumática. Pero ahora que te veo, he recobrado la esperanza, Jacinta. ¿Cómo que Jacinta? Que no, hombre, que ella tampoco es Jacinta, ella es Chona. Ah, vaya, otra vez. Ay, Dios mío. ¿Y entonces dónde está Jacinta? No sé si quieres verla. Mejor será que no. No. ¿Eso qué es? ¡Tu hija Tinta! ¡Eso es Jacinta! ¡Y tú eres el que mandó al cura! ¿Eh? ¡Llevo tanto tiempo esperándote! Pues por mí, que no sea. Puedes seguir esperando. ¡Yo no soy el del cura! ¡No! ¿Cómo? ¡Qué tarde! ¡Y yo sin reloj! ¡Me tengo que marchar! ¡No, no, no! ¡De eso nada! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Tú no te vas de aquí! ¡Tú eres el que mandó al cura! ¿Eh? ¡Que no! ¡Yo no soy! ¡De verdad! Pues sí, ¿cómo que lo que decía eres tú, hombre? Que a mí el cura me dijo que eres petudo. ¿Petudo? Sí. ¡No! ¿Qué está haciendo? No sé. ¡Aquí no hay ningún petudo! No tiene hermana, tiene legionarios de permiso. Este es el lugar. Maravilloso, maravilloso. Es el marco perfecto para mi anuncio. Prepáralo todo. ¿Y esto? Mira, guapa, esto tiene nombre. Carmelo Bravo, director publicitario. Estoy impresionada. ¿Por el cargo? No, porque nunca había tenido un bujarra así en mi casa. ¿Qué tal, don Carmelo? Y dígame una cosa, ¿qué hace aquí? ¿Por qué voy a hacer aquí? Voy a grabar un spot publicitario para la televisión. ¿Eh? He hablado con un tal Martínez y he pedido permiso para utilizar las instalaciones del hotel. Ah, ¿y qué spot es ese? ¡Oh, canalla! ¡Rah! La colonia de los machos. Me apuesto algo a que no es la que tú usas. Mira, guapa, tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? ¡Carmelo Bravo! ¡Toc, toc! ¿Hay alguien ahí? ¡Carmelo Bravo! Estoy hablando con tu cerebro. ¡Carmelo Bravo! ¿Te suena mi nombre ahora? Lo que te va a sonar es el estampido que te voy a dar. Como me vuelvas a hacer toc, toc en la cabeza. Bueno, a ver, ¿y cómo es ese anuncio? Pues el anuncio está basado en el magnetismo cargado de testosterona de mi último modelo. Ajá. Es un macho arrebatador, ¿sabes? Yo es que cuando veo a un macho de verdad, pues... Te lo pides primero. No. Lo huelo. Lo huelo y huelo sombría. Y miren... ¿Qué? Hace unos días, ¿sí?, encontré al macho más macho que he visto en mi vida. Es el auténtico prototipo del Latin Lover de pelo en pecho. Es, mira, infartante, infartante. ¿Y quién es ese macho?
Dígame, Carmelo, que no, que no, que no. No. Que no puede ser. ¿Quién es mi macho? Si Ginés es el prototipo del Latin Lover, yo me busco un nórdico o me hago lesbiana. Hola, Joana. Hola, Luisa. ¿Qué pasó? A ver, Ginés, Ginés, Ginés. ¿Qué demonios es eso de canalla? ¿Perdona? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Toc, toc! ¿No conoces canalla? La colonia del macho español, ¡ras! Como me vuelvas a hacer toc, toc en la cabeza, ¿eh? Te voy a meter una patada entre las piernas que te vuelvo a poner dentro del armario otra vez. ¡Joana! ¿Ves tú la ventaja de ser guapo? Oh. Ahora tengo un trabajo. Sí, sí, y un futuro brillante. Sí, como su calva. ¿Qué estás diciendo tú? Si yo tengo un pelazo. Joana, hay poco, pero bien elegido. Hola, Carmelo. Oh. Sí, siento el retraso. ¡Ay, cariño! ¿Y hasta quién es ahora? Ella es tu pareja. No, mi pareja es Chonita. En la ficción. ¿En la ficción? Sí, Ginés, como en el cine. Pues tampoco, porque yo cuando voy al cine voy con Chonita. Lo que te quiere decir es que en el anuncio ella va a ser tu pareja. Ah, ella va a ser de Chonita. Dile que sí, a ver si se cae de una vez, anda. Bueno, Ginés, machote, vamos a lo nuestro, ¿eh? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿Seguro? No, no tengo ni idea. Te dije sí para parecer más listo. Mira, pues tú lo que tienes que hacer es mirar a cámara, ¿de acuerdo? Y dices muy macho. Elijo ser como soy. Y soy un canalla. ¿Mm? Como lo diga con ese tono, sí que va a ser macho. Entonces llega ella y ¡ras! Te suelta un bofetón y te dice, eres un canalla, pero te quiero. Y te besa, ¿me sigues? No. ¿Por qué no te has movido? Y luego al final aparecen las letras bien grande. Canalla. ¡Ras! La colonia del macho español. Mira cómo la colonia sea tan buena como el anuncio. Me la deja que la pongo en la fachada del hotel para que no meen los perros. Bueno, ¿estás preparado? ¿Para qué? Para rodar. ¿Tengo que rodar? ¿Y qué hago? ¿Me tiro al suelo y hago la croqueta? ¡Que no! ¡Que si estás preparado para grabar el anuncio, Ginés! Ah, para eso sí, ¿eh? ¿Ah? Muy bien, Ginés. Recuerda, elijo ser como soy y soy un canalla. ¿Eh? Muy bien. ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! Ginés, ¿qué pasa? Yo qué sé, dijiste silencio, ¿no? No. Ginés, silencio, ellos. Tú tienes que decir, elijo ser como soy y soy un canalla. Ah, sí. Mira, soy un canalla así como soy. ¡Corten! ¡Corten! No, ya acabamos. Ya yo a la primera, ¿eh? Pa' que después diga que los guapos somos tontos. No, Ginés, no. Tienes que decir, elijo ser como soy y soy un canalla. ¿Y yo qué dije? No sé, otra cosa parecida, pero otra cosa. ¿Y no lo puedo decir así, un poco a mi forma? No, Ginés, no. La frase es, elijo ser como soy y soy un canalla. Muy bien, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Silencio! Cámara. ¡Acción! Mira, elijo ser como soy y soy un canalla. ¡Calla, yo qué te has hecho! Esta tía está toda flaca, pero suelta unos guantazos. Ginés, pero ¿se puede saber qué estás haciendo? Oh, que esta tía casi me pone los dos cachetes del mismo lado. No sé por qué me pega si yo no le he hecho nada. No, tú con nacer ya hiciste lo suficiente para que te estén dando cogotazos hasta el día que te mueras. Ginés, la torta está en el guión. Pues ahora está en mi cara. Ginés, escúchame. La cachetada forma parte del anuncio. Mira, vamos a ensayar. Imagínate que yo soy tu pareja. La gana es tuya, sí. Entonces tú dices, elijo ser como soy y soy un canalla. Mira, elijo ser como soy y soy un canalla.
porque eres una chica. Y bueno, a ti te diflojo porque no eres un hombre. Que la chica te tiene que dar una torta porque el anuncio es así, ¿lo entiendes? A ver, desde arriba, silencio. Cámara. ¡Acción! Mira, elijo ser como soy. Y soy un canalla. ¡Barra! Disculpe, señorita perra. Lo siento por todo. A ver, a ver, a ver, por favor, ¿eh? Retomamos desde arriba. Venga. ¡Desde arriba! ¡Silencio! ¡Cámara! Venga. ¡Acción! Mira, elijo ser como soy. Y soy un canalla. Venga. Eres un canalla. Pero te quiero. ¡Barra! Oye, Mario, ¿sobre la niña que conociste antes? ¿La que fue tan antipática? Sí, esa. Hay que esperar unos años, ¿vale? Ella se está haciendo, como si dijéramos, pero dentro de unos años estará perfecta. ¿Verdad, Eloís? Sí, eso va a ser un escándalo. Y tú también tienes que crecer, ¿eh? Y madurar un poco. ¿Y si maduro mucho y después me pudro? No, muchacho, que es una forma de hablar. Lo que te quiero decir es que tienes que tener paciencia. Es que a mí me gusta Chona. ¿Qué Chona? ¿A qué se refiere a la niña? Ah, claro, claro. Sí. Ay, sí, pero ahora no va a poder ser. Yo es que conozco mucho a esa niña y hasta que no la cague demasiado, pues no se va a dar cuenta de que tú existes. ¿Es porque es mayor que yo? Bueno, no es tan mayor, solo tiene 15 años. ¿15 años? Eso es súper mayor. Mario, no me deprimas más. ¡Hazme el favor! Vamos a ver, Mario, lo que Chona quiere decirte es que debes esperarla. No te olvides de ella, ¿vale? No, Eloísa, no voy a poder olvidar de ella nunca. Si acaba en 1969 o a mí me da un ataque. Mira, ¿y qué es ese papel que tienes ahí? Era una canción para ella. ¿Tú crees que si voy y se la canto le gustará? Ay, déjalo. Ya tendrás tiempo cuando seas mayor de marearla con las odias canciones. Mira, mejor no. Pero oye, ¿nos la puedes cantar a nosotras? ¿Quieren oírla? ¡Claro! Bueno, vale. ¿Sí? Yeah.
piensa usar. ¿Qué, en serio? Pero ya, 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 Nelly Hernández, ustedes saben ya toda la parafernalia que hay. Para llegar hasta aquí, fuimos solo puro instinto y volvimos a ser niños y jugamos a revivir. Juanca se está riendo porque dice que me va a salir un mirlo de la cabeza. Pues no, qué bonito el moño que llevo una hora y pico currándome este pelucón. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos, esto es En Clave de Ja. Aquí estamos un domingo más y una semana más estamos en el Sausal, en la isla de Tenerife, con este público que es que son un primor. Son un primor. Muchas gracias por llenar este auditorio del Sausal. Una semana más, y nos queda una semana más aquí en el Sausal. Pero ve, ahórrense los aplausos, porque el aplauso viene ahora, señores. La semana pasada volvimos a ser líderes de audiencia por encima de todas las cadenas. Una curva espectacular. Les prometo que, yo no sé si esta temporada o para la que viene, pero yo un día voy a salir aquí con el papel para que ustedes vean cómo es esto de la audiencia, porque lo van a alucinar. Averiguamos todo con la audiencia. Si nos ven más en una isla, si nos ven más en otra, por sexo, si nos ven más niños, los jóvenes. O sea, lo sabemos absolutamente todo. Y tenemos una curva espectacular con respecto al resto de cadenas, que son cadenas nacionales, que siempre les digo lo mismo, que tienen muchísimo dinero y que hacen también muy buenos programas, pero ahí estamos nosotros, señores, arriba, en lo alto de la montaña, y una semana más, gracias a ustedes por convertirnos en el programa más visto. Más visto. Muchas gracias. Bueno, y nada, que no me lío, señores, que estamos en el año 1969. Hago el resumen rápido que hago siempre, que una máquina del tiempo nos llevó al año 1969, que no viajamos todos, que Mario no vino con nosotros, que cuando llegamos al año 69, se encuentra Chona con Mario con 9 años. Y yo sí les digo la verdad, estoy muy feliz en el año 69. Me encanta estar en el año 69, pero no todos están tan contentos como yo. Por ejemplo, Chona pues no está feliz porque dejó a Mario, hombre. Hombre, se encuentra ahora con Mario, pero claro, no es lo mismo un Mario de 9 años que el Mario aquel guapísimo con aquella melena espectacular. Y otro que no está nada contento es Chano. Que si recuerda, la semana pasada le afeitamos la cabeza, ahora sí quedó guapo. ¿Y por qué le afectamos la cabeza? Porque Chano tiene que hacer la mili. El pobre está sufriendo lo que ustedes no se imaginan. Tenemos que continuar a ver cómo sigue esta historia y lo vamos a hacer aquí desde este escenario del Sausal en Tenerife. Empezamos enseguida en Clave de Ja. Les queremos mucho y gracias por estar una semana más con nosotros. Adiós. Que la zona no es muy buena. Lo será dentro de algunos años, pero ahora es un poco pobre. Y tanto, Eloisa. Mm. En la iglesia de aquí al lado están tan mal que en la misa de 12, en vez de dar el cordero de Dios, dan alitas de pollo. Oye, Chona, ¿y qué vamos a hacer con la caldera de agua caliente? Está estropeada. Ay, ese es el problema, Eloisa, que está sí. En el sótano. Sí, está detrás de una falsa pared y el fontanero no quiere arreglarla hasta que no tiremos la pared. ¿Y adivina quién la está tirando? ¡Ya, yo estoy reventado! ¡Tu hermano Ginés! ¡Espero que no se nos caiga el edificio abajo! ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué fue? ¡Ah, mi cuñada que lo está ayudando! ¿Y
Inés Corazón, el escoplo es lo que está entre medio de mis deditos. Que me los tienes machacaditos. Ya, pero es que yo voy al bulto y algún acierto. ¿Pero qué le pasa a tu cuñada? ¿Qué le pasa? Que mi hermano Inés con un martillo en la mano tiene más peligro que un erizo en un castillo hinchable. Mira, Chuney, dime una cosa. ¿Cómo llevas lo de vivir en 1969 y no estar con Mario? Pues mira, yo estoy tranquilita. Hasta que llega alguien y me lo recuerda. Bueno, Chona, mujer, mira, tienes que ser optimista y confiar en que vamos a volver al 2013. Si yo soy optimista, Eloísa. Si a mí me regalan una bosta envuelta en papel de regalo y miro a ver dónde está el caballo. Pero ¿sabes lo que pienso un montón? A ver, ¿el qué? ¿Y si Mario está en el 2013 engañándome con otra? ¿Qué dices? No digas tonterías, Chona. No, tonterías no son. Que mientras yo estaba allí, el pájaro estaba en su jaula. Ahora está volando solo. Pero la verdad es que lo que nos pasó es raro, pero yo no creo que Mario... Si me está engañando, solo espero que sea con Jacinta, para que sufra. Hombre, no creo, porque Jacinta viajó con nosotros a los años 60, Chona. Pero, mira, seguro que Mario está preocupado. Pues imagínate yo, Eloísa. Estoy a punto de darme a la bebida. Pues, mira, el ¿qué? Centenario de Terry este es tan fuerte que me bebería una copita, pero no me la bebo porque es fuerte. ¿Es fuerte? Sí. Y tanto que es fuerte. El otro día intenté beberme un poco y casi se me derriten los empastes. ¿Sabes? Sí, hay gente que me ha contado que lo utiliza para brillantar la plata. ¿Qué dices? Que sí, que yo lo... Mira, yo lo dejo así, abierto, sí, encima de la estantería y no entra ni una mosca. Bueno, no será para tanto, Jonah. ¡Qué cielo, Elisa! Parece como si el mundo se estuviera desmoronando. Ay, eso es por tu hermano. Sí, es como un terremoto, ¿eh? Ay, por cierto, el otro día vino uno ¿qué? Que me dijo que había estado en el terremoto de Venezuela el año pasado. ¿Sí? Quiero decir, en 1968. Pues por lo visto se estaba haciendo un tatuaje. ¿Sí? Hubo un temblor y el tatuaje salió movido. Sí, ahora lleva en el brazo ¿qué? Amor de Madrid. Mira, Jonah, yo te digo, yo creo que todo va a volver a ser como antes. Eso dijo la divina. ¿Qué adivina? Consulté con una divina, Eloísa. Ya sé que es una locura, ¿qué? Pero quería saber si voy a volver a ver a Mario, adulto. No me lo puedo creer, Chona. Pues te voy a contar cómo fue. Qué tremenda, de verdad. Ya estoy aquí. ¿Y usted quién es? Soy la divina. Tome, para usted. ¿Y para qué me da esto? Porque va a estornudar. ¡Ach! ¿Lo ve? ¡Ya, que adivinó el futuro! A eso me dedico. Usted está resfriada porque se ha duchado con agua fría, ¿no? Sí, la caldera está estropeada. En la caldera le aguarda a usted una sorpresa. ¿Qué sorpresa? No tiene importancia. Usted para la gripe se me tiene que tomar un Ocal. La gripe sin Ocal dura 7 días. ¿Y con el Ocal? Una semana. ¿Cojeas? No, le estoy barriendo el piso con la pierna. Es broma. Tú sabes lo que me pasó a mí con la pierna. ¿La divina eres tú? Te lo voy a contar. Aquí donde tú me ves, yo antes estaba para parar un tren. Oh. ¿Y qué le pasó? Que no lo paré. Un tren me pasó por encima en Madrid. ¿Y no lo adivinaste? No, yo no adivino los trenes. Hay cosas que no adivino. Por ejemplo, no adiviné que mi marido me iba a dejar y al final me dejó. Desde entonces la mano me tiembla y bebo. ¿Bebe mucho? No, porque del temblor la mayor parte se me cae al suelo. Ah, o sea, que hay días que estás más entonada de la cuenta y ves el futuro doble. A ver, venga, vamos a ver lo suyo. Tú quieres saber cosas del futuro. Sí, pero lo que me gustaría saber es si mi marido me va a dejar. Y como no adivinaste lo de lo tuyo, pues no sé. Lo que pasó con mi marido fue un accidente. Él iba un día con la moto y vio un negocio con un cartel que ponía se traspasa. ¿Y qué pasó? Que no lo traspasó. Se pegó un mamazo que no vea. Y murió. Por eso dijiste que te dejó. Mire, no, no se murió. Me dejó más tarde al final por una enfermera del hospital que le puso la escayola. Por cierto, ¿su marido cómo se llama? Mario. Lo sabía. Usted piensa mucho en el futuro.
Sí. ¿Desde cuándo? Desde el jueves que viene. ¡Anda, saca el boliche! ¿Qué boliche? La bola grande esa, blanca, que utilizan las adivinas para ver las cosas. Y si la vas a enchufar, te advierto que aquí la corriente es de 125. No, yo para leer el futuro utilizo este libro. Ah, ¿y qué? ¿Lo compraste a través del círculo de lectores, güey? A ver... A Mario le va a ir bien en su viaje. ¿En su viaje? ¿Qué viaje? Sí, él va a hacer un viaje. ¿Lejos? Sí, le va a llevar mucho tiempo. ¿Y a dónde va a ir? ¿A Estados Unidos? ¿A Australia? No, a La Gomera. ¿Dice que se va para La Gomera? Pero no le lleva. ¿Y todo eso por el libro? No. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo ni siquiera soy visca. Y estos libros venían todos por tomos, pero no los compré todos. ¿Cómo? Mira, lo único que sé es que Mario va a ir a hacer un viaje, pero no sé a dónde. Eso debe venir en otro de los libros de la colección. ¿Cómo que no me vas a decir a dónde? Lo único que sé es que todo volverá a ser como antes. ¿Y el viaje qué? Ten paciencia, Jonah. Todo volverá a ser como antes. Toma. ¿Y para qué me das esto ahora? Eso es un atrapasueño. Te lo regalo. Se supone que si tus deseos se hacen realidad, verás como unas lucecitas flotando en el espacio. ¿Y funciona? No, nunca. Venía de regalo con el tercer tomo. Bueno, yo me voy. ¿Por dónde es la salida? Adivínalo, a ver. ¿Por allí? No, por el otro lado. Lo sabía. ¡Ah! ¡Vaya mierda! ¡Qué bola! ¡Qué morro más grande! Eso fue lo que me dijo. Algo de un viaje de Mario. Y que todo iba a volver a ser como antes. ¿Y sabes lo que me pasa desde entonces? A ver, ¿qué? Que se me repite el mismo sueño. ¿Qué sueño? Se me aparece Salomé. ¿Salomé? ¿Y los otros dos? La hermana gemela. No, azafata del viaje de Mario, sí. El caso es que empieza a cantarme. Como antes, más que antes, te amaré. Por la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí. Conmigo y mis manos con tus manos acariciar. En el mundo, todo el mundo eres tú. Nunca antes quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, simplemente te rodilla. Que no, mujer, me refería a...
fue eso? Uy. Creo que es mi hermano tirando la pared. No. ¡Gallo! ¡Fuerte mierda, pared! Deja ver. Sí, creo que sí. Pero pedazo de carne con ojos, ¿qué hiciste? Dona, ya tiré la falsa pared y ya se puede acceder a la caldera. Bueno, la verdad es que se puede acceder hasta la playa, porque también se rompió un trozo de la pared que da a la calle. ¿Un trozo de la pared que da a la calle? Sí, un trozo de pared, pero grande. ¿Y se rompió solo, Ginés? Sí, solo. ¿Estás seguro? ¿Quién lo rompió? El martillo. ¿Y tú? Yo no. ¿Tú no qué? Yo no me rompí. Bueno, casi se me cae encima. ¿Y tú hiciste algo para que se rompiera la pared, Ginés? Sí. Yo no, Jonah. Mira, yo estaba rompiendo la pared que me dijiste, ¿no? Sí. Pero me cansé. Entonces me eché el martillo al hombro para pensar y el martillo le dio un golpe a la pared que da a la calle. ¡Qué curioso! Y así hasta 7 veces. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y rompiste la pared que da a la calle? Yo no, Jona, que se rompió sola. De todas formas, yo creo que esa pared estaba floja. Ya lo veo, ya, sí. ¿Y el martillo que tienes en la mano no hizo nada? ¿Mm? Se llama mandarria. ¡Ah! Yo pensaba que el mandarria eras tú. Ginés, y es muy grande el agujero que da a la calle. Oh, Luisa, si pones unas mesas ahí fuera, puedes montar una terraza. Se ve toda la playa. ¡No me lo puedo creer! ¡Es que lo mato! No, pero no te enfades, chona, mujer, que fue un accidente. ¡Un accidente! Un accidente fue cuando el Yeti se acostó con mi madre y salió esto. ¡Ginés! ¡Ginés! Ya está. Se terminó la obra, ¿vale? Voy a hablar con un profesional para que se ocupe de todo. Vos, Jonah, te lo agradezco un montón porque estoy agotado. Ya, ya, vos. De lo cansado que estoy, no soy ni yo, ¿eh? ¡Pero no será para tanto! ¿Luisa? ¿Qué? Que sí, que no hace nada. Tuve que pintar toda la fachada del edificio con el andamio. ¿Qué dice? ¿La pintó él? Tardó varios meses. Jonah, los dos primeros pisos los pinté en un día. Ya el tercero tardé una semana. Y con los últimos pisos, los más altos, eso sí que me llevó varios meses. ¿Y eso por qué? ¿Porque te ibas cansando, Ginés? No, Luisa, porque cada vez tardaba más en bajar y subir del andamio para mojar la brocha en la lata pintura. Bueno, te digo que, mira, tiene un botijo en la mano y se pone a buscar a ver dónde se ponen las pilas. Jonah, si no te importa, llamamos a un profesional. Y si él tiene dudas de algo, que venga y me pregunte. Tranquilito, Ginés, mira, tú tranquilito y descansa, que ya has hecho mucho esfuerzo. Son verdades, Jonah. Trabajar no es bueno para la salud. Obvio. Mira, un amigo mío carpintero, ¿sí?, le salió una hernia de trabajar y perdió un testículo. Luisa, le tuvieron que poner un testículo de madera. ¿Uno de madera? ¿Y cómo reaccionó el cuerpo, Ginés? Bien. Un año tenía un chiquillo y otro año una mesa de noche. Era un chiste, Luis. ¡Ay, que me veo! A pesar de lo cansado que estoy, no he perdido el sentido del humor. Oh. Hay que ver cómo es el cuerpo de uno. El suyo gordo como un tonel. Yo nada, tampoco estoy tan gordo. No está gordo. Dice, si tú eres un fenómeno de la naturaleza, si tú fuiste al Loro Parque y los leones marinos empezaron a aplaudir. ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, Jonah, y a lo mejor la divina se refería al accidente de la pared cuando te dijo que te esperaba una sorpresa en el sótano. Ah, Jonah, cuando tiré la pared salió un gato negro grande. Pero mira, grande de verdad. Venga, anda, vamos a ver qué demonio hiciste en el sótano. Sí, sí, vamos, y de paso sacamos a Jonita de debajo de los escombros. ¿Qué, Jonita está debajo de...? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, Luisa? Es que justo se puso debajo cuando se cayó la pared encima. Ya, ya, tenías que haberla visto dando cabezazos a los bloques. Parecía Ronaldo. Vamos, Elisa, vamos, que a esa mujer la largo. ¡Tú coge esto, mamerto! ¡Venga! ¡Venga!
¿No notas como polvo en el ambiente? Ya me gustaría, amiga. ¡Vaya! Que no, Silvando, que están tirando la pared del sótano para arreglar la caldera. Ahora que me lo dice. Antes me pareció ver salir un gato negro del sótano. No te puedo decir lo que era con seguridad, porque cada vez veo menos, pero... Ay, pues yo he oído decir que te pueden poner un ojo de vidrio y ves mejor que antes. ¿Pero qué disparate es ese, mujer? ¡Que sí! Mira el nuero de Josefa, que perdió el ojo. Se lo pusieron de vidrio y veía muy bien hasta que... ¿Qué pasó? Una noche se quitó el ojo, lo puso en el vaso de agua, le entró sed y se lo mandó. ¡Dios mío! ¿Sí? Y entonces el médico le examinó el culo y vio el ojo mirándolo. ¿El ojo? Sí, porque se le había trabado en el culo, Silvando. Se lo intentaron sacar, pero no pudieron. Y tardó mucho en expulsarlo. Bueno, un tiempo. Por lo visto, el hombre se ponía de espaldas y se agachaba para ver la televisión. No me lo puedo creer. Oye, por cierto, Silvando, ¿tú por qué me estabas insultando la otra noche cuando estabas durmiendo? ¿Y quién te dijo que estaba durmiendo, Pancha? ¿Dónde vas ahora? Al baño, si no te importa. Ah, pues llévate la lupa. Y cierra la ventana, Silvando, que lo mismo entra un mirlo, ve el gusanito y se lo manda. Ay, qué bonitas son, ¿verdad? Me encantan las flores. Esto es una cosa... ¿Quién es usted? Tranquila, señora, tranquila. ¿Tranquila? ¿Y cómo sé yo que no me vas a violar? ¡No lo sabe! ¡Ay! Joder, me va a violar, ¿eh? Oiga, que no le voy a violar, pero mire, yo... ¡Ay, mi madre! ¿Es usted el gato negro? ¿Cómo? No, está claro que no es el gato, pero es negro. Oiga, señora, que yo no soy negro. Es el hollín de la caldera. Es que llevo años escondido en el sótano. ¿Escondido en el sótano? ¿Y por qué? Pues verá, mira... ¿Y este quién es? ¡Quieto! ¡Las manos arriba! ¡Los dos con las manos arriba, coño! Pero, oiga, pero... Mire, lo siento. Yo estaba escondido en el sótano y no quería hacerle daño a nadie. Pero ahora que me han encontrado... Tengo que matarles. Pero... ¡Me cago en...! Tampoco que nos hayamos encontrado, hombre de Dios. ¿Tú has visto a alguien salvando? No, si la cosa es que nosotros somos medio ciegos. Señora, por favor, señora. En serio, lo siento. ¿Cómo se llama? ¡Pancha María! ¡Me cago en...! ¿Qué pasa ahora? Que mi madre también se llamaba Pancha María. Y siendo así, no puedo matarla. Ay, joder, se llama usted igual que mi madre. Joder, menos mal. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Servando, pero... Pero en el barrio todo el mundo me dice Pancha María. Una preguntita. ¿Y por qué estaba usted escondido en el sótano, mi niño? Esperando a que se acabe la guerra. ¿La guerra? ¿Qué guerra? La guerra civil. ¿Qué? ¿Usted estaba escondido desde la guerra civil? Sí, es que, verá, yo soy rojo. Y me escondí en el sótano para que no me encontraran los nacionales. Pues era rojo, pero ahí te las viste negras, ¿verdad? Pues mire, le voy a decir algo que igual lo sorprende un poco. ¿Qué? La guerra se terminó. ¿Cómo que terminó? Sí, pero hace un montón de tiempo, ¿eh? Bueno. ¿Y quién la ganó? ¡Franco! ¡Me cago en...! ¿Y entonces tendré que esperar a que se muera Franco para que vuelva a la República? No. Va a haber que esperar bastante más, ¿eh? Dios mío, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Como me encuentran aquí, me fusilan. ¿Y si te haces pasar por alguien de la Guardia Mora? ¿Puedo ir al baño? Sí, mi niño, venga. Vete, y por allí. ¡Ay, Jesús, Servando! ¡Pancha! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Este hombre es un topo! Que no, Servando, que ese color que tú le ves es por el hollín. Que no, que lo digo porque la gente que se escondía después de la guerra civil les llamaban topo. ¡Ah! Oye, ¿y si vino a buscarlo en la policía? ¡Ay, ya sería mala suerte, ¿no? ¿Podría hacerle una preguntita? Sí, claro, ¿verdad, Pancha?
No, sí, sí. Sí puede hacer unas preguntas a otras cosas que yo sepa la respuesta. Porque es que yo no he estudiado mucho. Tú sí estudiaste, ¿verdad, Servando? ¿Qué le pasa? Ay, tengo que ir al baño. Es que por los nervios eso me entró meadilla. Pancha, cierra la puerta del baño. Sí. Voy a cerrar la puerta del baño. Sí, porque puede salir cualquier cosa. Es que mi marido, después de entrar en el baño, sale un olor. Te dije, ¿por qué no me sale el todo, muchachos? Voy al baño. Pues dígame, gente, ¿qué quería preguntarlo? Vamos a ver, ¿ustedes han tirado la pared del sótano? Sí, es que se estropeó la caldera de agua caliente y bueno, pues tuvimos que tirarla. ¿Sí? Es que hemos visto la pared derruida y pensamos en un atentado. ¡Ah, no! ¡Un atentado! ¡No, hombre! Lo que faltaba! No, mira, es simplemente que la pared... ¿Qué pasa? No sé. ¡Pancha! ¿Qué pasó? Estaba la puerta abierta, Servando. ¿Sí? ¡Mi madre! ¿Cómo? ¡El hombre elefante, muchachos! ¡Ay, unos tanto y otros tampoco! ¡Pancha, por favor, que está allá! ¡Coño! ¡La Guardia Civil! ¡Ay, este hombre quién es! De la familia, de la familia. ¿Verdad, Servando? Sí, sí, es de la familia, sí. No ser un fugitivo. ¿Cómo va a ser un fugitivo? ¿Usted no ve que es negro? ¿Negro? Sí, sí, negro. Es negro, sí. A ver, sí. Este hombre viene a ser el hermano gemelo de Servando. Sí, que ha venido a visitarnos porque no se conocían. Sí. Yo soy su hermano gemelo, sí. Es que hacía tiempo que no nos veíamos y no me acordaba. Es que ha cambiado tanto. A ver, pero eso es imposible. ¿Por qué? Más que nada porque uno es negro y otro blanco. Ay, pero esas cosas pasan, señor Guardia Civil. Yo mismamente tengo una hermana gemela china. ¿Una hermana gemela china? Oye, sí. Es que mira, estaba ella en el baño y se puso a hacer fuerza y venga fuerza. Y se quedó así, china total. Pero vamos a ver, señora, que el hermano de su marido es negro. Ya, pero eso es porque cogió mucho sol de pequeño. Sí, es que el sol está muy fuerte. Ustedes me están tomando el pelo a mí. Que este chiquillo es mucho más joven que usted y no podría ser su hermano gemelo. ¡Ojo! No, es verdad. Es verdad lo que dice. Ay, vamos a decirle la verdad, Servando. Ay, sí, mira. ¿Sabes lo que pasa? Que la madre de Servando, cuando era joven, tuvo un rollo con un negro. A ella le gustaban mucho los negros y los blancos. Virgen del amor hermoso. Bueno, tremenda, la madre era tremenda. Solo le gustaba lo negro. Usted tiene que ver a esa mujer comiendo nocilla, muchachos. ¿Podría identificarse? ¡Su DNI! Ah, no, yo no tengo. ¡Ay, no tiene DNI! No, porque... ¡Ay, no tiene DNI! Porque tiene nacionalidad inglesa. Sí, es inglés. Yes. Ah, es inglés. Yes. ¿Y cómo es que habla también el español? Porque se casó con una española. Ole. Déjalo ya, Pancha, déjalo ya. A ver, ¿eso es verdad? ¿Usted está casado con una española? Ah, sí. Yes. ¿Y cómo se llama? Santiago. Su mujer se llama Santiago. Sí. Y él se llama Mohamed. Toma ya. Mohamed. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? Eso. ¡Ay, mira quién llegó, muchacho! La mujer de este. ¿Cómo se llama usted? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo te llamas tú? Samuel. ¿Y qué quieres hablar? ¡Santiago! Ella se llama Santiago. Bueno, se llama María Santiago porque la madre Santiago solo le parecía muy masculino. ¿Cómo? Ay, sígueme el juego, Chona, que tenemos un problema. A ver, María Santiago. ¿Es usted la mujer de este hombre? ¿Y quién es este hombre? Mohamed. ¿Quieres que te moje ahora, Pancho? No, que se llama Mohamed. ¡Ay, qué cachondo! ¡Santiago, coño! Yo no conozco de nada a este señor.
señor? A ver, no lo conoce de nada. Que no, que sí que lo conoce. Lo que pasa es que ellos están peleados. Díselo tú, Servando, coño. Dile sí, que están peleados. Sí, 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 es verdad. Están peleados. A ver, ¿usted está casada con este hombre o no? Sí, estoy casada, pero ahora mismo no estoy con mi marido. No está con el marido porque está peleado. Ya que no. Oye, ¿qué coño? Y tú dile algo a tu esposa, conta. No seas orgulloso. ¡Amor mío! Sí, pero ¿quién es el loco este? ¡Salta para allá! ¡Salta para allá! ¡Mira, me quito el zapato y vete! ¿Lo ves? Se tratan como cualquier matrimonio. Ya, pero a ver, ¿usted conoce a este hombre de algo o no? Chona, chona. Que se lo van a cargar, chona. Por favor. Sí, sí, lo conoce. Es Mohamed, su marido, ¿verdad, chonita? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Ay. Que como estamos enfadados, pero Mohamed, tenemos que arreglar esto de una vez. Mohamed, o sécame, pero no me pidas que te duche más. Ya, bueno. ¿Y usted? Ay. Vaya a denunciar la pérdida del pasaporte a Fuenbaja. Sí, sí, claro. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. A ver, yes. Que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Goodbye. Oh. A ver. ¿Alguien me quiere explicar quién es el loco este? Chona, que este muchacho se escondió en el sótano desde la guerra civil. Oye, pues está más negro que la tirita de un mecánico. A ver, ¿o es negro de verdad? No, es por el hollín. Sí, es que la caldera hubo un problema. El molino de las bolas se estropeó y no hace bien la condensación. Por eso echa tanto humo. Y como no había herramientas, pues no pude arreglarlo. Ay, pobre Santiago. ¿Y dónde irás ahora, mi niño? No sé. Podría volver al sótano. ¿Al sótano? Sí. Podría arreglar la caldera. Y dejarlo todo como estaba. Soy maquinista. Ay, sí. Ay, déjalo, chona, mujer. No, Pancha, me da ni sé qué tener a un hombre viviendo en el sótano. Total, lleva metido ahí todo este tiempo. Mira, dentro de 6 años se va a morir Franco y va a llegar la monarquía. Oiga, ¿y está usted seguro que el pueblo no se enfrentará al rey y echará abajo la monarquía? Yo creo que el pueblo no le va a hacer falta echarla abajo. Se va a caer sola. Mira, te voy a decir. ¿Tú sabes quién será el que acabe con el rey? El nuero. Pero ¿cómo saben ustedes todas esas cosas? Uy, más cosas que sabemos. Mira, al principio el rey lo hará bien, pero sus problemas empezarán con un elefante. ¿Un elefante? Sí, mi niño. Ay, pero mira, vamos para adentro para que te des una duchita. Ya, sí. Y luego que arregle la cartera. Ay, sí. Mira, y por cierto, cierra la puerta, mijo, porque como te vea Servando, le da una depresión. Bueno, Pancha, no será para tanto, ¿no? No es para tanto. Será un monstruo marino. Mira, y tú no te tropiezas cuando sales de la ducha con todo eso. Pancha, cállate ya. Anda, ¿no? Cállate ya. Vamos. Ya, la niña se quedó dormidita, chona. ¿Qué estás haciendo? Es que van a venir los del banco para hablar del préstamo que voy a pedir. Y quiero darle un toque de distinción al salón. ¿Te gusta el mantelito? Es beige, ¿no? Bueno, café con leche. Más café que leche, porque el tiempo no perdona. Bueno, ya está. Arregladita la mesa para un duque. Bueno, el duque de Palma no, que me lo roba. Oye, chona, mira, que ahora que vas a hablar con los del banco, pues quería advertirte que en estos años, pues las actitudes de los hombres hacia las mujeres son bastante machistas. ¿A qué te refieres? Pues mira, por ejemplo, en 1969 las mujeres no podemos votar. ¿Y ellos tampoco? ¿Que está gobernando Franco? Sí, ya, no, pero lo que te quiero decir, chona, es que hay determinadas cosas que las mujeres no podemos... Tranquilita, que yo sé cómo llevar la situación. Sí. No creo que ahora la situación esté peor que en el 2013. Chona, chona, mira, chona, chona. Estos son el director del banco
y el apoderado. Me los encontré en la puerta. Hola, Chona. Encantadísimo de conocerte. No, 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 yo no soy Chona. Chona es ella. ¿Ella? Sí, yo. ¿Te tengo que pedir perdón o algo? No, no, encantado. Es que te había confundido con la chica de la limpieza. ¿La chica de la limpieza? Bueno, tranquila, Chona, ya. Encantado de conocerte, Chona. Que no, no, que ella no es Chona. Que soy yo, Leche. Ah, pues encantado, Leche. Leche no, Chona. Yo soy Chona. La casualidad que estaba yo en la puerta arreglando el coche cuando llegó esta gente. Que, por cierto, tengo las manos llenas de grasa. Espera. Muy guapa la niña, por cierto, ¿eh? Pues sí, sí que es bonita, ¿eh? ¿Tú eres el ama de cría, Chona? ¿Pero qué ama de cría? La niña es mía, coño, mía. Pues es guapa, ¿eh? Se parece todo al padre. No, 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 yo no soy el padre. Bueno, creo que no, ¿verdad, Chona? Mierda para ti. Pues se le parece toda. Sin embargo, de ti no tiene nada, Chona. Sí, una rebequita que le regalé. Bueno, si me disculpa, me la voy a llevar para adentro, porque con este ruido no se puede dormir. Eloisa, ¿esto qué es? Tranquila, Chona. Venga. Chona, disculpa, antes no hemos empezado con buen pie. Yo soy Carlos. Encantado de conocerte. Encantada. ¿Ay? A ti también, te di un calambrazo. ¿Sí? ¿Algo así? Perdone, sí. Antes le escuché que usted estaba arreglando el coche. Y verá, es que yo tengo un problema con mi Mercedes. A lo mejor usted podría ayudarme. Bueno, yo realmente arreglo mecheros. Aunque a veces también me pongo con los coches. Bueno, pues verá, es que el coche no me arranca. ¿Usted sabe qué es lo que puede ser? ¿Tiene gasolina? Sí. Pues entonces va a ser la piedra. ¿Le apetece tener algo? Sí, me apetece un martini seco. Chona, ¿tenemos martini seco? No, lo tenemos mojado. El seco se nos acabó. ¡Qué simpática la chica! ¿La chica? Ay, si me disculpa, me voy a sentar porque estoy agotado. Vengo de jugar al golf. Ya. ¿Usted no juega al golf, Arturo? No, yo juego a la petanca. Es que a mí las bolas me gustan grandes. Ya tengo la mano acostumbrada y... Bueno, ¿y ustedes de qué banco son? Venimos de la sucursal de Banca Yendo. ¿Banca Yendo? Banca Yendo. Chona, estos son los que luego se llamaron Bankia, ¿no? ¡Que te calles! Ah, lo que sí tenemos es coñac. ¿La apetece un poquito? Vale. Bueno, Chona, usted nos había llamado porque quería... Un manojo de perejil. Yo llamé a un banco, ¿no? Pues, ¿qué voy a querer? Don Hipólito, Chona quiere solicitar un crédito dejando como aval este hotel. Ya. Don Arturo, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese coñac de qué año es? Pues tiene unos cuantos, porque aquí pones que es centenario. Pues magnífico, porque a mí el coñac me gusta bien envejecido. Pues este lleva envejecido la repisa desde que Franco era corneta, por lo menos. Por cierto, don Arturo, ¿sí? Si no le importa, me lo sirve en copa de balón, si es tan amable. En copa de balón. Sí. Bueno, vamos a ver. Ocupándonos de lo nuestro, Chona, lo primero que tendría que hacer usted sería abrir una cuenta corriente en el banco. ¿Eh? Gracias. Aromas a madera, frutos secos... Y agua de florero. ¡Ah! ¡Qué expresivo! Sí. Se nota que es bueno. Sí. Amplio, cálido, evocador... Con un remoto sabor a tierra, ¿eh? Ha dicho a Terry. No, no, a tierra. Casi es cierto. ¡Magnífico! Se nota que es de alta gama. Sí, y tan alta. Estaba encima de la repisa. Bueno, pues venga, vamos a abrir la cuenta y tramitar el crédito. Ya, pero verá, existe un problema. Sí, vamos a ver, señora. Usted no puede abrir una cuenta. Lo prohíbe el Código Civil. La cuenta la tiene que abrir su marido. ¿Cómo? Sí, ni siquiera puede retirar dinero sin su permiso. Necesita usted que su marido la avale. ¿Qué me están diciendo? ¿Que como no soy un hombre no puedo abrir una cuenta? Chona, si quieres la abro yo. Antes pongo mi dinero en manos de un mono. Fíjate lo que te digo. Perdón, se me ha derramado un poco. No se preocupe, no pasa nada, hombre. ¡Haciendo mamarta! ¿Eh?
¿Pasa algo, Wargo? Nada, nada, no pasa nada, Jonah. Nada de nada, ¿eh? No, 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 nada, nada. Por nosotros siga limpiando con confianza, ¿eh? Si tiene que limpiar, limpie. Bueno, ya me calenté. Quiero abrir una cuenta. Sí, ya, señora, pero verdaderamente tenemos un problema. Hay que solucionarlo, porque la ley no nos lo permite. Es que empezamos por dejarles abrir una cuenta y van a acabar queriendo trabajar fuera de casa. ¡Qué horror! Una mujer trabajando fuera de su casa. ¡Hombre, por favor! ¿Cómo quedarían las cocinas de este país? ¡Ay! Una cosa, John. Cuando su marido venga a abrir la cuenta a nombre del hotel, le regalaremos una tabla de planchar. Pues espero que sea ligera pero contundente. Para cuando se la tenga que romper en la cabeza a alguien. Chona, ¿y para qué quiere el crédito exactamente? ¿Por qué? ¿Porque llegan tres turistas mal contados? Pues sí, teníamos que hacer algo con el turismo, pero no sé el qué. Pues lo que habría que hacer es poner un servicio de hamacas en la playa, por ejemplo. Chona, ¿tiene unos manises o algo para picar? Mira, lo que tendríamos que hacer con el turismo es poner un servicio de hamacas en la playa, por ejemplo. Magnífica idea, don Arturo, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre? Pues ya ve. No me lo puedo creer. Chona, ¿y ha pensado en retrasar el pago a los proveedores para así evitar lo del crédito? Podría, si los hoteles de la zona nos asociáramos. Chona, ¿y unas aceitunas? Lo que tendríamos que hacer los hoteles de la zona es asociarnos. Pues mire, no le voy a decir yo a usted que no. Claro. Pero vamos a ver, don Arturo, usted es un pensador. Bueno, che, bueno, una cosa. Pero esto es increíble. Oiga, ¿qué es lo mismo que estoy diciendo yo? ¿Lo mismo sobre qué? Sobre lo del servicio de hamacas y lo de que las empresas del sector se asocien. Uy, 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 señora, no se meta usted en conversaciones que no maneja, ¿eh? ¿Y chochos tiene? ¡Digo chocho! ¡Digo chocho! Bueno, ya, se terminó. Hombre, vamos a abrir la cuenta, ¿eh? Bueno, pues entonces esperaremos a que venga su marido. No, no, si su marido... ¿Qué? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mi marido vendrá y la abrirá. Pero, sí. Jana, si tu marido no está... ¡Shh! ¡Cállate! Que no está, dice. Está de viaje, muchacho, pero pronto volverá. ¿Ah? Bueno, pues qué bien, ¿no, Jonah? Es que la pobre hace tiempo que no le destupen la cañería y... ¿Eh? Arturito, ¿qué? ¿Por qué no te vas a la mierda? Y de paso, acompaña a estos señores a la puerta. Enseguida, Jonah. Venga, vamos. Bueno, pues, Jonah, volveremos en cuanto su marido esté de vuelta. Sí. Jonah, ha sido un placer conocerte. ¿Ay? Uy, otra vez. Sí. Bueno. Por aquí. No, gracias. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Chona? Por lo visto, el Código Civil prohíbe que una mujer abra una cuenta. Oh, eso es lo que estaba intentando decirte antes, Chona. ¿Y será así hasta 1973? Oye, ¿los del banco no te dieron ninguna solución? Los del banco, no me hable de los del banco. Yo los capaba a todos. Bueno, a todos menos al apoderado. Era guapo, ¿no? Ay, sí, guapo sí. Sí. Pero que va, no puede ser. ¿Te refieres al trato que le daban a la mujer en aquella época, no? No, me refería al apoderado. Que yo soy una mujer casada, Eloísa. O sea que te gustó, ¿eh? Hombre, una no es de piedra. Ahora sí te digo que esto no es más que el principio. Bueno, Chona, pues no hagas ninguna locura, piensa en Mario, Chona, ¿eh? No, ahora me refería a los del banco. ¿Ah? Bueno, Eloísa, se me está ocurriendo algo. ¿Sí? Para abrir la cuenta corriente. ¿Sí? Sí, ya te lo cuento. Chona. Tengo un problema, Chona, tengo un problema. ¿Ah, sí? Los demás no tenemos ningún problema. No, vivimos en un mundo perfecto donde todo sale tal y como queríamos. Chona, qué suerte tienes, ¿no? ¡Tú cállate, que me tienes contenta! Yo no sé qué les doy, Chano, pero ya ves. Mira, acércate, que te meto una mordida en la oreja, que verás tú. Bueno, a ver, ¿y qué tal la Mili, Chano? ¿Qué tal la Mili? Pero ¿sí? Tú no me ves, mira. La Mili no para mí, Eloísa no para mí. Mira, a lo mejor la Mili te haces un hombre.
¡Yo ya soy un hombre! No, Chano, lo que Chona quiere decir es que a lo mejor tú, en la mili, te haces con un hombre. O con dos. ¡Que te calles, colete! Sí, bueno, yo lo único que sé es que a los mariquitas les gusta mucho un uniforme, Chano. Así que tu culo va a tener lista de espera. ¡Ay, Arturito! Sí, Chano, tienes que tener mucho cuidado. Mira, tú cuando oigas... ¿Quién da la B? Rápido, pega el culo a la pared. Me cago. Mira, Arturito, que estoy haciendo la mil y esto es un infierno, un infierno. ¿Qué pasa? ¿Que tienes algún sargento que te gusta y no te corresponde? Pero no puedo creer. A mí no hay ningún sargento que me guste. ¿Un coronel? ¡Que no, coño! ¿Un capitán general? Chano, tú vuelas alto. Tú lo que quieres es que te retiren y te pongan un piso. ¡Bandido! Me cago. A ver, ¿qué es lo que no te gusta de la mili, Chano? Eloísa, no me gusta nada de la mili, nada. Aquello es peligroso. Todo el mundo va armado. A mí me dan miedo las armas. Mira, hay un teniente que tiene un pistolón enorme. ¿Enorme? Pero enorme, enorme. Yo no había visto un pistolón tan grande, enorme. Chano, Chano, una cosa. Dices que estás fijado en el pistolón del teniente, ¿no? Sí. Ya, ¿es grande? ¡Enorme! Ya, así. Estoy... ¿Sabes si lo lleva cargado? Pues claro, me imagino que lo llevará cargado. Vamos, el típico pistolón que lo puedes sacar en cualquier momento, ¿no? Ay, ay, sí. Ya, ya. Una última pregunta y acabamos. ¿Te has fijado si hay otros pistolones aparte del teniente? Aquello está lleno de pistolones, es un cuartel. No, Chano, eso para ti no es un cuartel, eso es un parque temático. Ya está bien, Arturo, ya está bien, hombre. Ya lo estás pasando mal en la mili porque no te gustan las armas, Chano. No, coño, Loisa, de verdad que no es solo por eso. Las armas no es lo peor. ¡Chano! Esto es lo peor. ¡Chano! ¡Amigo, qué digo, amigo! ¡Hermano! ¿Y este quién es? Este es Mon, un conocido de la mili. ¿Pero qué dices de conocido? Chano y yo estamos haciendo la mili juntos. ¡Haciendo la mili juntos! ¿Te das cuenta? ¡Nunca vamos a olvidar estos meses! ¡Nunca! ¿Cuánta razón tiene? Chano, tú y yo somos como hermanos. ¡Como hermanos! Los dos juntos ahí en el cuartel dándolo todo. No, pues a Chano no se lo des todo porque se lo coge, ¿eh? Lo agarra y no lo suelta. Que te calles, colete. Chano, es hermano de sangre. Supongo que le habrás hablado de tus gustos, ¿no? Arturito, yo a ti te mato, te mato. Pues matarías al mensajero. Mira, Amón, si vas a salir con este, ten cuidado. No sea que vaya a resbalar de todo el aceite que... Mira, Amón, de verdad, yo tengo que ser sincero. Yo no puedo con esto de la mili, de verdad, es un sufrimiento. Vamos a ver, Chano, la mili hay que hacerla y ya está. Nos quedan muchos meses juntos, ¡muchos meses! ¿Mucho? Sí, mucho. No me digas eso, coño, no me digas eso. No me vayas a llorar, que los hombres no lloramos, ¿vale? Chano, llora, ha dicho los hombres. ¿Pero qué? ¡Que no lloramos, coño! Yo no lloro, pero coño, tengo como... Como que me falta el aire. Ah, eso se te pasa, vamos a ver. ¿Qué somos, hombre o marica? ¡Ni una palabra! Yo no puedo con esto, yo no sé si voy a sobrevivir a la mili. Vamos a ver, Chano, ¿para qué estamos los amigos? Un momento, un momento. ¿Los amigos amigos o los amigos con derecho a rosa? ¡Arturito! De verdad, esto es un sufrimiento, una pesadilla. Vamos a ver, venga, Chano, venga. ¿Qué haces? ¡Darte ánimo! Vale. Déjalo. Sí, déjalo, hombre, déjalo. Oh, que le estás dando tantos golpes que va a dejar de hacer la mili, pero por incapacitado. Ya no. Por ti lo que haga falta. Los colegas estamos para lo que sea. Ya no, ¿lo viste? Para lo que sea. ¡Oh, huele esta de celebración! Sí, pero es que es sordomudo y se cree que nos licenciaron. ¡Paco! ¡Que estamos de permiso! ¡Que es solo un permiso! ¡Permiso! ¡Suelta eso, coño! ¡Esto es imposible! ¡Emma María! ¡Emma María! Pues... Oye, desafinaba un montón, ¿verdad, Chona? No me hables. Esto es una pesadilla. Chano, ¿por qué estás así? Es por una chica, ¿no? No. No, es porque él es malo. ¡Sí, que sí! ¡Sí!
Sí, sí, es por una chica, es por una chica. Lo sabía. ¡Qué mentiroso! No me digas que vas a llorar, ¿eh? Porque los hombres no lloramos, coño. No lloramos, ¿vale? ¿Eh? Bueno, pero hombre, deje que se desahogue. Sí, sí, yo creo que debería poder llorar, aunque sea un poquito. ¡Ni hablar! Pero bueno, que ustedes también tienen sentimientos. Que no, que ni hablar, hombre. Un hombre no llora nunca, menos por una chica. Déjalo que se desahogue, hombre. Por Venga, favor. Coño, mon, déjame. Que no, que ni hablar. ¡Que le deje, hombre! No me llores, que está maricona. Pues esa frase llega con unos años de retraso. Pero es que tengo como. Que ya ni puedo. Venga, venga, vamos a ver, venga. Repite conmigo. Ella se lo pierde. Ella se lo pierde. No va a encontrar un hombre como yo. No va a encontrar un hombre como tú. No, como yo. No, como tú. Dame un abrazo. No me des. Licenciaron y deja esos puros. Con el sordo. Mira, yo me voy contigo de fiesta. Venga, vamos. Chano, yo te guardo un puro para luego, que sé que te gustan. Venga, María. Venga, venga. No puedo más. Chano, ¿estás mejor? Sí, bueno, sí. A ver, Chano, los amigos somos los amigos. Y además, te digo una cosa, las mujeres son todas unas golfas, menos tu madre y la mía. ¿Cómo? La chica esa a la que tú echas de menos, seguro que ahora mismo está con otro a estas alturas. Mira, ¿pero qué dice? Mira, yo creo que nos hemos metido en un jardín. ¿Qué? Sí, coño, que es una zorra. Pero bueno, que, oye, ¿que no puedes hablar así de una mujer? Vamos a ver, yo le digo esto porque la novia de Chano, si no está con él es porque está suelta como la calderilla. Son todas unas zorras, menos tu madre y la mía. ¡Pero oye! A ver, que yo le estoy hablando así para que lo supere más rápido. Al igual está con tres o cuatro, la muy fucsia. No, fucsia es un color. Se dice furcia. Eso, la muy furcia. Mira, todas las mujeres son una furcia, menos tu madre y la mía. Mira, Amon, yo lo que quería decir cuando dije que era una mujer... Vamos a ver, vamos que... a ver, Chano. Lo que tenemos que hacer es pasar de ella. Y hoy mismo nos vamos tú y yo a un puticlub, que ahí sí que no van mujeres. Menos tu madre y la suya, que seguro que trabajan ahí. Señora, sin faltar. A ver, Chano. Estos dos aquí. Vamos mira, a ver. Mira, Chona, es que Mon y Paco, el sordo mudo, es que sí. No tenían dónde ir y les dije que se podían quedar aquí con nosotros. ¿A qué? Sí, tranquila, Chona, que son dos personas tranquilas. ¿Tranquila, Chona? Mira, mira. Arturo, ¿ves? ¿Eh? ¿Te das cuenta por qué para mí la mili es un infierno? ¡Un infierno! Mira, Chano, yo solo hay un consejo que te puedo dar. Si tú ves que la cosa se pone dura, cierra los ojos y disfruta. Mira, Arturito, ¿sabes lo que te digo? Que ya me da igual lo que me digas, porque yo tengo un plan. ¿Tienes un plan? Sí, un plan. Me he enterado, que si eres mantenedor de una familia, te libras de la mili. Pero, Chano, si en esta época todavía no han inventado lo del matrimonio gay. Voy a buscar una chica para casarse conmigo. ¿Una novia para mí? ¡Una novia, dice! A ver, ¿dónde vas a encontrar una novia que se quiera casar con un gay? ¡Que yo no soy gay! De todas maneras, también es verdad. A ver dónde encuentro yo a alguien que se quiera casar conmigo, coño. Mira por dónde. Creo que te puedo echar una mano. En sentido figurado, claro, ¿eh? Habla con el cura. ¿Con el cura? Sí, Chano, con el cura. Él me buscó una chica. Bueno, una chica, un pibón. ¿Que el cura te buscó una chica? Sí, el cura, sí. Yo creo que él, por las confesiones, pues sabes cuáles son las chicas que están como más necesitadas, ¿sabes? Y, bueno, el caso es que me consiguió una cita. Ya, pues ya me imagino el callo malayo ese. Mira, esa. Coño, pues no va a ser tan mala idea lo del cura, ¿no? ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Es buena! ¡Es buena, mamá mía! ¡No le voy a dar la palla! ¡La palla de María! ¡Oh! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! ¡Ah! ¡Anda! ¡Ah!
¿Qué está diciendo? Yo creo que le está echando un piropo. Ah, pues muy bonito, precioso, pero yo me voy a hablar con el cura. Sí, y tú, júrale aquí y no le digas esas cosas a mi novia. No, que no le digas nada de esas cosas a mi novia. Enhorabuena, Arturo. Mira, te puedo hacer una foto. Es que si no, mis amigos no se lo van a creer. Ay, qué mono eres. ¿Tienes cámara? No, pensaba hacerla con el móvil. ¿Con qué? Es verdad que todavía no existen. ¿Te importa que haga un dibujo al carboncillo de los dos? Sí, pero luego. ¿Eh? Ahora tenemos que aprovechar el tiempo. Sí, claro que sí. Uf, sí. Pero también una pregunta nada más. ¿Cómo es que una mujer tan espectacular como tú no ha encontrado un novio hasta ahora? ¿Eh? Adorador. ¿Mm? Ay, eres un sol. Sí, es verdad, sí. Pero, no, pero en serio. Es que vamos, si yo tengo el cuerpo que tú tienes, ya estaría comprometido con un jeque. Bueno, si quieres que te diga la verdad, me separan 30 centímetros de ser una mujer. ¿Cómo? Que hay una parte de mí que todavía es de hombre. Sí, ya sé que estás intentando decirme algo, pero es que estás tan buena que apenas te escucho. A ver, lo que te quiero decir es que yo antes... Bueno, yo antes me llamaba Braulio. Braulio, como mi bisabuelo, que nombre tan bonito. Ya, pero ¿tu bisabuelo qué era? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre, sí. Pues eso. Si no te conociera, pensaría que estás intentando decirme que tienes una tranca como un castillo. ¿Qué quieres decir? No, ni yo mismo lo sé. Oigo un eco lejano que me dice, si se te cae algo al suelo, no te agaches a recogerlo, pero estás tan buena que... Me alegra tanto que no te importe. ¿Que no me importe el qué? Que sea un hombre. ¿Eres un hombre? Y me lo dices así, de golpe. Pero si llevo un rato intentando decírtelo. Ya, esto, mira... Yo no es que tenga nada en contra de las mujeres con badajo, pero no creo que esté preparado, ¿sabes? Pero Arturito, ¿qué? Si hasta hace un momento me estabas haciendo arrumacos. Ya, porque yo pensaba que tú venías con el equipamiento de serie, no con extras. Pero Arturito, estamos hechos el uno para no, el otro. No vamos a encajar, los dos tenemos enchufe macho. Pero... ¡Quita, quita! ¡Oh, quita! ¿Qué? ¡Oh, hombre! Eloísa, al hotel llevan gente que no paga. Así tengo los problemas que tengo. Bueno, ¿y qué vas a hacer con lo del banco? Ah, pues verás, se me ha ocurrido una idea un poco fuerte, la verdad. ¿Eh? Sí. ¿Y todas estas mujeres? Estas son una clienta sueca. Pero estas sí pagan. Oh, en bikini, aquí, ¿no? ¿Eh? Fuera, en la piscina, pero dentro, ¿no? Chana, yo creo que no te entienden, ¿eh? Ah, pues voy a tener que hablarle en inglés, ¿verdad? ¿Pero tú hablas inglés? Me defiendo, ¿eh? Lo hice. Piscinés... bikini, piscinés... piscinación. Piscination. Piscination. Solajero. Pero aquí no. Nanay, nanay de la chinay, ¿eh? Hombre, ver bikini y poner malos, malos. Ring, ring. Hombres, ring, calenturation. ¿Entendieron? Semanas aquí llevando el hotel y hablo mejor inglés que la reina de Inglaterra. Sí, ya veo, ya veo. Pero bueno, tampoco pasa nada porque vayan en bikini, chuno. Al fin y al cabo, esto es un hotel. ¿Qué dices, Eloísa? Que en esta época algunos hombres se ponen muy nerviosos. ¿Cómo viene este, eh? ¿Te lo dije o no te lo dije? Está más caliente que el palo un churrero. ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Ginés, Ginés, Ginés! ¡Estate tranquilito ahí! ¡Estate tranquilito ahí! Te van provocando y yo no soy de piedra. No, tú eres más bien de grasa. ¿Esa?
Perdona que no te había saludado, pero es que estoy caliente como un macho. ¡Sí, ya veo! Estate tranquilito, que son clientas. Ya, Jonah, pero es que son rubias. Y tú sabes lo que me pasa a mí con las rubias. ¿Qué te pasa a ti con las rubias? ¿Qué me pasa, Luisa? Sí. Que me ponen el soldadito como el zapato de un payaso. ¡Ginés! ¿Qué dices, animal? Jonah, que son verdades. Yo veo una rubia y... Pero mira cómo está. Está desarratado. Mira, para los reyes le voy a pedir a los reyes magos una rubia como esa. Si los reyes magos ven una rubia como esa, ¿se la quedan ellos? Que no, Joana, los reyes magos no quieren una rubia de esas para nada. ¿Por qué? Porque tienen el pito de juguete. ¿Es o no es para sacrificarlo? Sí, desde luego que a mí me da un gol de cuello. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Tranquilito. En bikini, aquí no. ¡Está mi hermana! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Contente, Ginés, contente! ¡Cógelo, tigre! ¡Cógelo, tigre! ¿Cómo? ¿Cómo le brincaba la risa? Es que lo de tu hermano Ginés es de otro mundo, te lo prometo. Sí. ¿Es de otro mundo? Entre él y la mujer van a acabar conmigo. Por favor. ¡Ay, Dios mío! Mira lo que faltaba para el duro. No. Hola, Eloísa. Hola, cuñada, y gracias por todo. ¿Qué pasó? Hola, Chonita. Hola. ¿Qué te pasa, Chonita? Que se casó con mi hermano. ¿Te parece poco? Que tengo un problemita, Eloísa, un problemita muy gordo. ¿Lo ves, mi hermano? A ver, ¿qué problemita tienes, Chonita? El soldadito, Eloísa. ¿Soldadito? ¿Qué soldadito? El soldadito de Ginés. ¡Ay, Dios mío! ¿El soldadito es el...? Sí, eso mismito. Gracias por tanto. Cuando Ginés está conmigo, es que no hay forma de que el soldadito salga de la garita y se ponga firme. Vale, pues mira, tú disfrázate de sargento Yusquero y le dice, ¡presenten arma! ¡Ay, Chona, qué tonta es! ¡Ay, cuñada, por favor, que estoy desesperadita! Así que, ay, Dios mío, Chonita, de verdad que no, es que no sé qué decirte, no se me ocurre nada, Chonita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, qué dura es la vida! ¡Y qué flojas son otras cosas! No te preocupes, es el pitorro. ¿El pitorro? Sí, que mi cuñada es como una olla express de dolor. Y cuando sale la agonía para afuera, pues parece el pitorro de una olla. ¡Ay! 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 ¡Hay que venir! ¿Cómo te lo explico yo a ti para que tú lo entiendas en tu inocencia? A ver, a ver. Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. ¡Ay, mi carne morena! Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. ¡Ah, mi carnecita tan buena! Ay, yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. ¡Ay, mi carnita sabrosa! Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. ¡Mi carnita de rosa! ¡Me voy! Solución para todos tus problemas. ¿En serio? ¿Tú tienes la solución para que me coma el tigre? Sí, también. A ver, el hecho de que mi hermano Ginés no se anime contigo es porque está como agobiado viendo extranjeras. ¿Extranjeras? Sí. ¡Yo me iba! Pero espérate. Y como está tan así, tan obsesionado con las extranjeras, lo que tú tienes que hacer es... Es buscarle una extranjera rubia para que practique. No, Toleta. Tú te tienes que pasar por una extranjera. ¿Yo?
¿Yo? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué dices, Chona? Que sí, Eloísa. A ver, mira, te pones una peluca rubia, ¿vale? Te pones con ropa de turista, te haces pasar por una extranjera y entonces a Inés lo vuelves loquito. No, 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 que yo no puedo hacer eso, que yo no sé hablar inglés. Que ese no es el problema, muchacha. Tú te pones ropa extranjera y le dices, posible tonight amarrar burro en guayabero. ¿Te vas a vestir de extranjera, Chonita? Pues lo hizo así. Si esa es la única forma de que el soldadito salga de maniobras, se hace. Adiós, Eloísa. Adiós, cuñada. ¡Y gracias por todo! ¿Eh? ¿Y tú crees que eso va a hacer que el soldadito salga de maniobra? De maniobra no sé, pero la guerra... ¡Van a formarlo, seguro! ¡Ay, qué bonito está! Mi niña, ¿tú sabes dónde se metió Chona? No, no tengo ni idea, porque hace un rato que no la veo. Uy, ¿qué estará esta mujer? Es que... Hola, chicas. ¿Quieren que las invite a cenar? Prefieren quedarse fregando. ¿Y este quién es? ¡No me lo puedo creer! ¿Pancha que soy yo, Chona? ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué les parece mi nuevo look? Pero bueno, ¿pero a qué viene esto, Chona? ¿Qué lo hizo? Que voy a abrir una cuenta y me tengo que hacer pasar por hombre. Pancha, que las mujeres no nos la dan. Pero, Chona, esto es absurdo. ¿Pero por qué tienes tanto interés en abrir esa cuenta? Porque me sale loca de plena. ¿Hay alguien en casa? ¡Ah! ¡Oh, ¡están aquí, Chona! Pues venga, vamos allá. ¿El señor Chonono? ¿Chonón? Sí. ¿Chonón? Sí, encantado. Les estaba esperando. Hola, soy don Hipólito, el director del banco, y este es Carlos, el apoderado. Encantado. ¿Usted también lo ha notado? Sí, noté como un corrientazo o algo así. Ya, es curioso. Oiga, ¿son cosas mías o estuvo a punto usted de largar un gallo? No, ¿sabes lo que pasa? Que estoy cambiando la voz. Yes. Ya, ya. Pancha, ¿por qué no vas y les preparas unos cafés a estos señores, mientras vamos abriendo la cuenta? Yes. Ayúdenle, Eloís. Sí, vale. Así que es usted Chonono, el marido de Chona, ¿no? Sí, eso es. Se compenetrarán ustedes muy bien porque se parecen mucho, ¿no? Sí, sí, estamos encantados, sí. Ella y yo, pues, nos entendemos bien, yes. Pues claro, porque usted es el que lleva los pantalones, ¿no? Claro, claro. Pues controla a su mujer, porque ella antes quería abrir una cuenta a su nombre. Por supuesto, nosotros no la dejamos. Ya. Hicimos bien, ¿no? Sí, claro que sí. Ya es lo que nos faltaría, ¿eh? Dejarle abrir una cuenta a nombre de una mujer. Eso sí que no. Mi mujer quería comprarle un Sancheski a mi hijo y me pidió a mí el dinero, como tiene que ser. ¿Un Sancheski? Un monopatín. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, un patín. No me hables, que me monté en el patín, perdí el control y fui directo contra un pivote. ¡Pah! Me di con los cataplines ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo duele eso? ¡Oh! Claro, usted sabe cómo es ese dolor, ¿eh? ¡Oh, claro, claro! Un dolor que te va subiendo para arriba y... ¡Sí, sí que te sube, sí! Y de repente te deja sin aire. ¡Sin aire! ¡Oh, sí, sí, sí! Te asfixia. ¿Y cómo te asfixia, no? ¿Cómo te asfixia? Es un poco raro, pero te dan los cataplines y te quedas asfixiado. Si no fuera porque lo he vivido, pues no me lo explico. Ya, ya me imagino que usted no se lo explica. Aquí están los cafecitos, sí, para los señoritos. ¡Hombre, los cafés! Tome este para usted. Gracias. Tome Chonono este para usted. ¡Ay, cuidado, Panchita! Pero, ¡Pancha! ¡Mire lo... ¡Me manchaste! ¡Ay, perdona, Chonono! ¡Mire lo que hace! ¡Espere que yo le limpio! ¡No, no, no, no! No. Gracias, gracias. No se preocupe. No. Oiga, Chonono, una pregunta. ¿Usted tiene algo con esa chica, no? ¿Con Eloísa? No, que va, que va, que va. Ah, pues entonces puedo atacarla. No, sí, sí. Sí, sí. En realidad sí tengo algo con ella.
Pero no se lo diga a mi mujer. Vaya, pues sí que tiene usted mucha suerte con las mujeres, ¿eh? Tiene usted muy buen gusto con las mujeres, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿es cierto que tiene algo con ella o lo dice para reservársela? Sí, hombre, que tengo algo con ella. Bueno, si me permiten, me llevo para adentro los cafés y la bandeja, ¿vale? No es verdad. Que sí, hombre, que tengo algo con ella. Mira. ¿Ahí? Adiós, guapa. ¿Cómo te veo en tu cuarto? No me lo puedo creer. Y conmigo las manitas quietitas, ¿sí? Usted puede estar tranquila, señora, ¿eh? Hay que ver, Chonono, cómo domina usted a las mujeres. Es un portento, ¿eh? Bueno, no es para tanto. ¡Venga, picha brava! Venga, que no es para tanto, hombre. Y eso que su mujer no está nada mal. Pues no está mal, ¿verdad? No. A mí me parece muy atractiva. Y lo digo en el buen sentido, no se ofenda, ¿eh? No, si no me ofendo, estoy privado. Bueno, yo me tengo que marchar porque tengo otra cita. Le dejo aquí con Carlos, el apoderado. Firme con él lo de la cuenta y ya le explica las condiciones. Oiga, ¿y regalan una tabla de planchar? Ah, sí, por supuesto. El lunes se la traen a su mujer, así la tiene contenta. Sí, claro. Ya sabe, amor para una y churro para todas. ¡A mojar el churro, campeón! Bueno, por fin nos quedamos usted y yo solos. Sí, estamos solos. ¿Dónde hay que firmar? Aquí. Pero mire, antes tengo que hablarle sobre las condiciones del contrato. ¿Dónde está el baño? Por ahí, el baño está por ahí. Es que necesito hacer pipí. ¿Puede usted acompañarme y vamos hablando? ¿Quiere que le acompañe al baño? Sí, para hablar. Vamos, si no le importa. No, no, no me importa, ¿no? ¡Ya se iban! ¿Vamos a ir al baño? ¿Al baño? Sí, al baño. Volvemos enseguida, ¿eh? Sí. ¿Al baño? ¿Fuiste bien? ¿Dijeron que se iban al baño? Esto no va a acabar bien, Panchita. Claro que no van a acabar bien, que te dieron una nalgada en el culo. No, pero bueno, eso me lo hizo porque estaba metida en el papel. Era para que no la pillara. Total, ahora la van a pillar, porque a ver qué se saca cuando llegue al baño. Bueno, pues esas son las condiciones. Espero que le haya quedado claro, ¿eh? Sí, sí. Me quedó clarito, clarito. Pues firme aquí. Y ya está. Como ve, le permite muchas posibilidades. Sí, me permite, sí. La cuenta. La cuenta, sí. Muy bien. Pues si le queda alguna duda, vaya al banco y pregunte por mí, ¿eh? Para lo que necesite. Chonono, ha sido un placer. Por cierto, dele recuerdos a su mujer, ¿eh? Chonono. Chona. Ay, que estoy un poco impactada. Chona, ¿qué viste en el baño? No me hables, Pancha. Eloisa, ayúdame a cambiarme esto, anda, esta ropa. Que es que tengo las piernas temblando. Las piernas temblando. Sí. Venga para adentro, vamos, anda, vamos. Desde luego tú, Chona, que es que lo tuyo es demasiado, ¿eh? Ay, no me hable, Eloisa. Que hable. Está claro que hacerte pasar por quien no eres no te lleva a nada bueno, sí. Pero ya se acabó. ¿Seguro que se acabó? Que sí, Eloisa. Está claro. ¡Ay! ¡Ay, mi madre santa! Con ustedes, candidata número 7. Mi cuñada Chonita en representación de Almacenes La Toleta. Luciendo la fantasía, me revolqué en un mercadillo y me levanté de esta manera. ¿Qué tal estoy, Eloisa? Pues chica, la verdad es que no sé qué decirte. Pareces un cruce entre Doña Croqueta y Carmen de Mairena. Ay, cuñada, tengo duditas con el inglés. Yo creo que Ginés se va a dar cuenta. Tranquila, cuñada, ya verás que no. Pero a ver, ¿tú sabes alguna palabra en inglés? Bueno, algunas sé, Eloisa. Yo estuve practicando. A ver, haznos una demostración de tu inglés. Ven. Vale. Autodate quinegua. Marlboro Philip Morris por fiesta. ¿Y qué te parece? Igualito que Margaret Thatcher. ¡Dios mío! Y gracias por todo. Esto no va a funcionar. Por muy bruto que sea tu hermano, Ginés se va a dar cuenta. No subestimes el poder del lado oscuro. ¡Qué tranquilito! ¡Hola, Ginés! ¿Qué pasó? Y sonríe. ¡Ay, yo! Ana, ¿quién es esa mujer? Ella es una clienta del hotel, ¿verdad, Luis? Sí, es una turista. ¡Boo! ¡Sonríe!
Mira, rubia, ¿tú cómo te llamas? Catherine, sí. Se llama Catherine. Mira, como la comida, ¿eh? Catherine, ¿a ti te gusta el rabo de toro? ¡Dios mío! Digo, oh my God, thank you for todo. ¿Eso es que sí o que no? Yo no me puedo creer que el tolete este no se dé cuenta, ¿eh? Hermano Inés es más lento que la justicia de los pobres. ¿Y entonces? ¿Sabes qué pasa, Inés? Que Catherine no te entiende porque es extranjera. No. Ven aquí, anda, ven aquí, ven aquí. ¿Tú le quieres decir algo? Sí. Yo te lo traduzco. ¿Eh? ¿Tú hablas inglés, Chona? Perfectamente, ¿verdad, Luisa? Bueno. Chona, pregúntale si tiene novio. No, no, no. Dice que si tienes novio. No, 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 no. Dice, no, 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 no. Boh, esta es la mía. Boh, esta es la suya. Ay, gracias por todo. Gracias por todo. Chona. Que no me lo puedo creer. Dile si le gusta el mojo con morena. Dice que si tú pones el mojo, él pone la morena. Dile que mi especialidad son las almejas con berenjena. ¿Qué dijo? Dice que su especialidad son las almejas con berenjena. La almeja la pone ella, ¿no? Y la berenjena la pones tú. ¡Ay, Dios mío! Dice que no se puede ser más su normal. Chayo, este huevo quiere sal. Ahora sí que lo he visto todo. Hombre canario. Foki, foki, foki. Mujer extranjera. Dice... ¡Boh! ¿Oíste, Jonah? ¡Foki, foki! ¡Boh! ¡Foki, foki! ¿Qué significa foki, foki? ¡Inés! ¡Lo que tú te estás imaginando! ¡Sí, eso! ¡Mariana! ¡No me digas tú a mí! ¡Esta tía balanza! Mira, Catherine, como decimos en Canarias, si tú me quisieras, yo me casaría. Que morena y berenjena no te faltaría. ¡Happy Lurena! ¿Qué dijo Jonah? ¡Dijo! ¡Ay! Esto te voy a decir el bye bye. ¡Ay, Arturo! ¡Arturo! ¡Madre Arturo! Arturo, va a venir la chica que me buscó el cura. Se llama Carmita. Estoy de los nervios. Bueno, es normal, Chano. Claro. Llevas toda la vida comiendo carne y hoy vas a probar por primera vez el marisco. Arturo, ¿qué no es por eso, tolete? Lo que pasa es que no la conozco y una mujer siempre te puede sorprender. Sí. Oye, por cierto, ¿qué tal con la tuya? ¿La mía? Sí. La mía sí que fue como un kinder sorpresa. ¿Un kinder sorpresa? Sí. ¡Ya, María, coño! ¡Mamá María! ¡Se fue! ¡Mamá María! ¡Se fue! ¡Apaga la María! ¿Y este qué hace ahora? No, es que no sabe que tiene la rodilla apagada. ¡Ya, coño! ¿Y qué está diciendo? ¡Vaya! No, está cantando. ¡María! ¡María! Oye, María, preciosa, ya. La letra preciosa, ¿eh? Sigue practicando que ya te avisaremos. ¡Pavarotti! Sí, sí, eso. Baja el volumen que ya nos tiene a todos locos con el ruido. ¿Qué está diciendo? No, me está preguntando por mi novia. ¡Bien! ¡Muy bien! No más, no más. Qué bueno, qué bueno. Es una mujer a la que le gusta mantener las distancias. Sí, vamos, que pone una barrera entre tú y ella. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Mi mamá, mamá, mamá. Pero tú cómo lo entiendes. Yo porque le leo los labios. Chano. Sí, desnuda. Bueno, es impresionante. Sí, lo tiene todo, pero de todo, ¿eh? No le falta nada, pero no de nada. En ese sentido es perfecta. Sí.
Adiós, Eva María, adiós. Qué carita. Esto está... La verdad, Arturito, que la tuya es físicamente... Oye, la verdad, que perfecta. Sí. Me imagino que una vez que la vayas conociendo más a fondo, pues le verás algunos pequeños fallos. Bueno, el fallo que tiene ella es... grande. Un fallo, tremendo fallo. Pero tranquilo, Chano, que la tuya seguro que es perfecta. Y la verdad, Arturo, que ya yo me veo... casado, sin hacer la mili y con tres hijos. Chano, tú sabes de dónde vienen los niños, ¿no? No, lo digo porque para conseguirlo tendrás que acostarte con una mujer. Que ya lo sé, Tolete. Pues eso es expulsión inmediata del Club de los Maricas. ¡Que te calles, coño! ¡Vas a seguir, Arturo! Digo de verdad, ¿eh? No, no, es que ya están viendo, hombre, siempre la misma... ¡Coño! ¿Cómo pasó? ¿Qué es, Chano? ¡Ponme de fondo aquí! ¿Quién es, Chano? A mí no me compliques con tus líos, ¿eh? No trates de engañar al caboso con flequillo este. Señora Ritranco, Chano, este señor que está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, yo soy Carmita, el cura me dijo que viniera. Espero que le haya hecho un exorcismo antes de mandarla. Coño, mira, te trajo un cartero carne cabrito. Pues menos mal que el cabrito está muerto, porque si no, a ver quién la diferencia. Cállate, Arturo. Mire, verás, Carmita, yo creo que aquí ha habido un error. Sí, el día que nació ella. ¿Qué te has hecho tú? No te calles, Arturo, coño. Sí, es verdad, Chano, es tan fea que la ponen en un sembrado y hasta los espantapájaros salen corriendo. Mira, Carmita. Dime. Yo lo que te quería decir, Carmita... Carmita, ¿a quién estás mirando tú, mi niña? ¿A ti? ¡Que tengo unos ojos! ¡Vago, dice! ¡Ese ojo no ha pegado golpe en su vida! Mi madre es tan bizca que con el ojo izquierdo se está mirando el derecho. Pues ya sabes, Chano. Cuando lleves a alinear las ruedas del coche, mira a ver si le alinean los ojos también. Bueno, ¿entonces te vamos o qué? ¿A dónde? ¡Oh! ¿A un suma? ¿A un suma? ¿Oh? ¿A consumar? ¿Ah? Ya, coño, Arturito, ¿qué quiere consumar? Claro, porque quiere aprovechar tu estado de shock. Mira, Carmita, mi niña, pero es que no se consuma después del matrimonio. No, después también. No, mira la bobita. Arturo, yo no quiero consumar con esto. Pues fíjate que me gustan como pareja. Ella fea y tú marica. Juntos son como falete. Mira tú, mira, 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 también no me da mucho tiempo. Mira, tiene suerte, Chano, no le queda mucho tiempo de vida. Eso explica la mala cara. Arturito. ¿Eh? Arturito, ¿te estás escondiendo de mí? ¿Escondiéndome? Bueno, escondiéndome. Más bien estoy huyendo. ¿Que estás huyendo de ella? Sí, porque... Chano, es que ¿sabes qué pasa? No es mi estilo. Fíjate que yo la veo más contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿De verdad, Arturo? Bueno, no te lo puedes ni imaginar. ¡Me cago en todo! Un momento, carita de Cherne. Un momento. ¿Sabes qué pasa? Que yo no te puedo dar lo que tú quieres, pero Chano puede recibir lo que tú tienes. ¿En serio, Arturo? Sí. ¿Estás haciendo esto por mí? Se me están saltando hasta las lágrimas. Sí, tranquilo, que no será la única vez que se te salten hoy. Pero sabía que yo no vine aquí a perder el tiempo, ¿eh? No, lo sabemos. ¿Tú viniste aquí a qué? A consumar. ¿Eh? Sí, lo sabemos. A eso y a llevarte a los niños que se portan mal. Lo sabemos. Tranquila, que luego Arturo habla contigo. Chano. Dime qué. Entonces tú y yo... Hombre, sí, siempre y cuando te quieras casar conmigo, yo soy muy... Lo de casarse habrá que esperar un poco, ¿no? Sí, unos 40 años para que lo aprueben. Bueno, pero lo podemos ir hablando, guapa. Gracias, Arturo, gracias. Mira, disfruta. Disfruta, chico. Y tú no estés triste, ¿eh? Que si te pones a llorar, las lágrimas te van a bajar por la espalda. Mira, ¿tú quieres consumar conmigo? Ah, ya a mí, ¿no? Sí, vale. Bueno, no, mira, yo no soy tu tipo, ¿sabes? ¿Por qué no pruebas con un hurón? De verdad, coño, el culo me engañó. A ver, Mario, ¿qué te parecen estos pendientes? Pero dime la verdad.
Te quedan horribles. Vale, pues no me digas la verdad. Estás preciosa. Lo sabía. Gracias, Mario. Estaba entre estos pendientes o unos con forma de cereza verde, pero no, no, no me parecieron propios para una mujer madura como yo. Chona, ¿estás ocupada? ¿Eh? Oh, no, Eloisa, aquí estaba acompañando a mi marido, que va a leer un tebeo. Chacha, Eloisa, es que veo al niño y no me lo creo. No me creo que este sea el hombre con el que me casé. Ya, Chona, es que el del banco pregunta por ti. ¿El del banco? ¿Sí? Hola. Ah, Chona, está usted aquí. Carlos. Bueno, yo me llevo al niño para adentro, ¿vale? ¿Qué? ¿Nos vamos, Mario? Bueno, Chona, la estaba buscando porque... Ay, disculpe, no la he saludado. Buenas tardes. Ay. Otro calambrazo. Nos ha pasado las tres veces que nos hemos visto. Dos. Dos veces. Yo con usted me he encontrado dos veces. La otra vez fue con su marido, ¿no? Ah, sí, sí. El segundo calambrazo fue con mi marido, sí. Y me pregunto, si usted no estaba, ¿cómo sabe que me dio un calambrazo con su marido? Pues... Se lo diría él, ¿no? Sí, eso, claro. Ya. Claro, me lo contó él. ¿Y dónde está su marido? Pues se fue, salió. Ah, ¿y dónde se fue? No sé, él sale y no dice a dónde. Ya. Es que quería hablar con él unos asuntos sobre la cuenta que abrió en el banco. Ay, ¿qué es? Si puede saberse. Pues nada, cosas de hombres. Por cierto, bonitos pendientes. ¿Qué pendientes? Estos. ¿Puedo? Ay, qué escalofrío. Ay. Disculpe, otro calambrazo. Podríamos poner a cargar el móvil. ¿El qué? Nada, nada. Será mejor no volvernos a tocar, ¿no? Sí, será mejor no. Mario, ¿qué haces aquí? Yo vivo aquí. Sí, claro. Estábamos aquí, este señor y yo, que me estaba explicando algunas cosas. Yes. ¿Y qué te estaba enseñando? ¿Cómo darse un beso? ¿Qué beso? ¿Ni qué beso? ¿Eh? Venga, vete para tu cuarto, anda. Pero es que me... ¡Sí! ¡Venga, para tu cuarto, anda! Venga. ¿Pero tú estás loco? ¿Me diste un beso? ¿Tú también me lo diste a mí? Esto es una locura, ¿eh? Hazme el favor de no volver a besarme. ¿Por qué? Porque mi marido puede entrar en cualquier momento. Chona, tú no tienes marido. Sé que estaba fingiendo. Ah, lo sabes. Sí, lo sé. Ya, verás, es que yo... ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡No hagas ninguna locura, por favor! Pero, ¿qué locura? ¡Vete que te mata! ¡Vete que te mata! ¿Quién? ¿El niño? ¡Sí! ¡Vete antes de que corra la sangre! Chona, no entiendo nada. Mario, te lo puedo explicar. No hace falta. Lo que sí me gustaría es coger el tebeo. Sí, claro. Adiós. Adiós. ¿Pero qué te pasa, Chano? Ay, madre, ¿qué me pasa? Sí, ¿qué te pasa? Eloisa. ¿Qué? La novia, la novia de Arturo, la que luego fue novia mía. ¿Cómo que después fue novia tuya? Sí, porque Arturito me la pasó a mí. ¡Cabrito, la madre con Carlos! Lo sabía desde el principio. ¿Sabía, pero sabía el qué? Vamos a ver, empiezo poco a poco. Resulta que yo a la novia, la que era de Arturito, que luego fue mía, me la llevé de compra. Y nos metimos los dos. Yo, sin querer, me metí en el probador con ella. Pero esa... Y resulta que tenía... ¡Tenía! ¡Que tenía! Ese es el kit de la cuestión, Eloisa, lo que tenemos los hombres. Miedo al compromiso, tatuajes de amor de madre. ¡Ya, coño, Eloisa! Lo que tenemos los hombres entre las piernas. ¡Ay, coño! ¡Era un hombre!
No, un hombre no. Eran dos hombres juntos. Yo no sé cómo podía esconder aquello, de verdad, Eloisa. Ni siquiera sé cómo podíamos caber los tres dentro del mismo probador. Una cosa. Y claro, ¿te impresionó? ¿Que si me impresionó? Yo estaba buscando una mujer que me eximiese de hacer la mili. Y de repente me aparece el monstruo del lago Ness fuera del lago. Ahora no, ahora no. No, ya, no, esto es importante. Mírame a los ojos. Ya, mira, me han dicho que el pibón ese que estaba con Arturito ahora es tu novia. Bueno, mi novia. Si nos casásemos, ella sería la que me entraría en brazos. Ya no. Los hermanos nos los contamos todos, ¿eh? Y no quiero que te hundas. Coño, pero ¿qué me estás preocupando? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Pues pasó que Paco... ¿El sordomudo? Sí, ese. Pues lo acabo de ver ahí detrás con tu novia y estaban a punto de... ¿Qué dice? ¡Que se detenga! Chano, esa mujer no está hecha para ti. No, no, esa mujer no está hecha. Supéralo, Chano. Tienes que seguir para adelante. Sé que es duro. No, si duro me imagino que impresionará todavía más. Sí, es que las cosas no son lo que parecen, ¿eh? Ese señor y yo éramos buenos amigos, nada más, ¿vale? ¿Qué señor? Ay, Eloisa, estabas ahí escuchando. ¿Eh? ¿De qué señor estás hablando? De ninguno. Hablaba en general. ¿No? Que parecía que te estaba justificando. ¿Quién, yo? ¡No! A ver, Chona, ¿tú te sientes culpable por algo? ¿Qué? Es que como me regalaste el balón, yo lo comí de mortadelo. Ya, o sea, lo que pasa que es que yo soy así de generosa. A mí no me importa lo que hagas con tu vida. No me digas eso. No me digas eso. Que sí, Chona. Que yo no le voy a decir a nadie que te diste un beso de tornillo con un hombre. ¿Cómo? ¡Ay, exagerando de tornillo, dice! A mí me parece bien que si tu marido se murió, que te busques a otro hombre. ¿Cómo? Que sí, Chona, que tienes derecho a rehacer tu vida. Yo haría lo mismo. ¿Cómo que tú harías lo mismo? No, a ver, Mario, eso no es así, ¿eh? Mario, ¿eso es una amenaza? Ay, ¿cómo fue eso del beso? Sí, vale, luego te lo cuento, Eloisa. ¿Tú no te das cuenta que mi matrimonio se derrumba? ¿Qué? Mario, vale.